tener una relación con Dios todos y cada uno de sus días. Porque si no tienen una relación con Dios, esto les puede traer muchas consecuencias. Me alegra que digas eso, porque últimamente me he estado dando cuenta de algo que no había sido consciente. Y es que el enemigo se juega una de sus mejores cartas entreteniendo a la juventud en cosas vanas y pasajeras que únicamente no sacarán nada de ellos. No son conscientes, como dice la palabra, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Lo que vivan será momentáneamente. Llamar a todos que estén en guardia. Preparen el micrófono y todos en línea. Doctora Hernández y doctora Menéndez, paciente de 20 años con parada cardíaca. Abra el quirófano, hay que operar. Thank you.
iba a hablar contigo. Pero, ¿qué está pasando? Siéntate. Te voy a mostrar unas imágenes de tu vida. Y a partir de ahora vas a entender muchas cosas. No entiendo, es que no entiendo nada. Tranquila, Sara, tranquila. ¿Tienes algo que decirme, Sara? Pero... yo ya
que físicamente estás en ese lugar. Pero ¿y el corazón, Sara? ¿Dónde estaba tu corazón? Mi palabra dice que cuando entréis por las puertas, entrar con acción de gracias y bendiciendo mi nombre. El hombre juzga por exterior, mas yo conozco el corazón y sé que tu corazón y tus pensamientos están alejados de mí. Pero es que esto no acaba aquí, porque hay más que quiero que veas. Quiero que veas
única escena. Thank you.
es porque tu razón te estaba cegando, Sara. Pero quiero que veas esto. Mira. Observa. ¿Te reconoces? Eso soy yo. Eso soy yo, la pequeña. Así es, Sara. Sara, es tú de pequeña. Quiero que veas esto también. Mira. Mira, Sara. ¿Eres tú? Como puedes ver, en cada etapa de tu vida, yo he estado contigo. A mí tu nacimiento me complació. Yo elegí el color de tus ojos. Yo formé cada hueso de tu cuerpo. Y el color de tu pelo lo elegí yo. Si tú estás aquí, no es por una decisión de tus padres, es porque a mí me complació. Y por eso estoy aquí. Porque mi amor te persigue, Sara. Y nada ni nadie te puede separar de mí. Aunque andes por un valle, yo que andes por un fuego, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y es por eso que estoy aquí. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda mi gracia, Sara. He venido a rescatarte, Sara. Y a hacerte recapacitar. Que a dos señores no se puede servir. A uno servirás y a otro aborrecerás. Y estoy aquí para destruir toda mentira que se ha levantado en contra de mi persona, Sara. Yo te pregunto, Sara, ¿eres feliz viviendo así? No, no soy feliz. Claro, Sara, porque lejos de mí no hay felicidad. Yo te pregunto, si yo te dejase morir, ¿a dónde irías a parar ahora? Thank you.
de verdad, de todo corazón, esperamos que hoy todas las que aquí nos encontramos hayamos vuelto en sí en esta noche. ¿Cuántas de aquí sinceramente el Señor las ha hablado en esta noche? Voy a dejar paso a una de las cirujanas más bendecidas que hoy os hará un consejo. Sí. Bueno, bendiciones en esta noche. La verdad que no estaba planeado esto, lo que pasa es que mi dirigente es muy espontánea ella siempre. Simplemente decir en esta noche que lo que aquí se ha hecho no es ninguna película, sino que es algo de lo que vivimos el día a día, pero siempre está escondido. De puertas para adentro nadie sabemos lo que realmente hacemos, lo que realmente vivimos y cómo nuestras personas son únicamente el Espíritu Santo las conoce. Por eso en esta noche nuestra meta era realmente romper las cadenas y, como aquí pone, que vuestras conciencias se despierten. Hoy queremos atraeros a un nuevo ambiente como el Espíritu Santo os llama. Queremos que el Espíritu de Dios venga y rompiendo vuestras conciencias y diciendo: déjame entrar como yo quiero, quiero morar en ti como yo quiero, quiero entrar en vuestras vidas como realmente merezco. El Espíritu Santo está ahí todos los días constantemente. El Espíritu Santo está ahí todos los días detrás de nuestras personas y muchas veces no les dejamos ocupar el lugar como Él quiere. Nos abatimos tanto por el día a día, por lo que nuestras personas, por nuestros sentimientos necesitan. Le pedimos a Dios que supla nuestras necesidades, pero realmente no como Él quiere suplirlas. Le pedimos a Él que haga su voluntad, pero en verdad hacemos las nuestras y luego le pedimos a Él cuentas. ¿Cuántas veces dices: papá, quiero tu voluntad? Pero luego le pides cuentas y después has hecho tu voluntad como has querido. Hoy queremos en este día que realmente abras tu conciencia y vengas diciendo: suple de mi necesidad, pero que el Espíritu Santo la supla como Él quiere. Abre tu mentalidad hoy al entendimiento de Cristo. Rompe las barreras en el nombre de Dios. Y que papá te supla en la necesidad de tu alma, que la necesitas. Todas necesitamos una carencia suplida, una caricia a tiempo, un consejo bien dado. Él siempre tiene su gloria y viene a revelarse entre nosotros. Yo digo que esta obra ha sido esto, que cuando miramos a Dios a cara descubierta, sin filtros, sin que nadie nos mire, salen nuestros defectos y salen nuestros errores. Pero no es que hoy Dios no pretende hacerte sentirte mal, ni pretende hacerte sentirte inagusto, todo lo contrario. Hoy Dios viene a abrir tu corazón, hoy Dios quiere que abras los ojos y que entiendas una cosa, que solo en Él hay vida, que solo le pertenecemos a Él. ¿Sabéis una cosa? Satanás es el padre de mentira y siempre va a venir ministrando tu vida con mentiras, como diciendo: todo esto está bien, no pasa nada. Pero mira, cuando conocemos la verdad, somos libres. Por eso quiero hoy en esta noche que te pares y que pienses: ¿qué es lo que hay en nuestro interior? ¿Verdaderamente a quién estamos sirviendo? ¿Es verdad que Dios reina en nuestro corazón? Es por eso que hemos hecho esta obra. No lo hemos hecho con intención de hacerte sentirte mal y ofender, ni mucho menos. Pero hemos venido para hacer esta obra